El vestíbulo. Impresionante. Los pasillos. Invitan a recorrerlos. El salón. Muy acogedor. La piscina. Inmensa. La cocina. Una maravilla. El cuarto de los niños. Más que luminoso. Y la buhardilla. ¡Vaya vistas! Andalucía es tu casa. ¿Conoces todos sus rincones? Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Junta de Andalucía. Al alzar la mirada, podemos observar los reflejos en el agua. Nos devuelven la imagen de una isla en el centro de Andalucía. Las cámaras de Todo Turismo siguen el curso del río Genil hasta llegar a las plácidas aguas del pantano de Iznájar. Más de 981 hectómetros de agua rodean una elevación que parece un enorme barco varado en la calma superficie que un día ocuparon huertas y casas. Algunos iznajeños tuvieron que dejar sus casas ante la creación del embalse, un sacrificio muy importante para el bien de todos y para el bien de los propios vecinos, que ven cómo el lago no solo sirvió para sepultar algunas antiguas casas, ahora es uno de los mayores tesoros de este pueblo cordobés que quiere compartir con nosotros su intensa belleza, su estampa eterna de una joya con rumbo fijo, que siempre nos espera para sorprendernos con los pequeños detalles que la pueblan. Entre sus casas blancas encontraremos abrigo ante la brisa. En su castillo, historias del pasado que nos recuerdan que siempre que se construye algo, se hace para proteger un bien preciado. En las orillas del lago encontraremos ese lugar donde compartir momentos con amigos y familiares, que siempre se quedan en nuestro recuerdo y nos acompañan atardecer tras atardecer. Es el lugar donde disfrutar de un buen poema, de una buena novela, que nos recuerde todo cuanto de importante hay en cada uno de los momentos que vivimos. Estamos a los pies de un gran monumento vivo, a punto de cruzar las puertas de un lugar al que uno puede conocer en pocos días, pero que llevará en su recuerdo para siempre. La vista ya está rodeada por el agua, solo surcada por este enorme conjunto histórico, donde habitan gentes honestas y agradables que nos enseñarán cómo vivir en un lugar de ensueño. El núcleo fundacional de Iznájar tiene que ver con la construcción del castillo como plataforma defensiva. La familia Sar fue la que puso su nombre a la fortaleza de ahí, Hisenasar, Castillos de Asar, también traducido por Castillo Alegre o Altivo. Su establecimiento dio vida a un pueblo que en aquella época no conocía la belleza que podía llegar a desarrollar. Cuando en el verano de 1969 fue inaugurado el pantano de Iznájar, el semblante del iznajeño reflejaba un doble sentimiento. Por un lado, todos echaban de menos las tierras de regadío, las huertas, los olivares, y por otro, parecían entender que aquello significaba progreso, un nuevo futuro, un cambio que atraería a muchas personas y haría internacional el nombre de su población. Hablan con pasión de sus fiestas, y no es para menos. En un lugar idílico, las manifestaciones religiosas y populares toman un cariz realmente especial. Atraen al visitante por la forma que tienen de llenar sus calles de alegría, de gozo, de necesidad de dar gracias y de sentir que unir lazos con los vecinos es la mejor forma de disfrutar cada momento. El espíritu emprendedor e innovador del iznajeño le ha llevado a dar saltos de calidad en sus productos para el disfrute no solo de toda la provincia cordobesa, sino de todo el país. A una pequeña idea, le debemos ahora que las recetas tradicionales más exquisitas estén en cualquier supermercado. Cerca de nuestras casas, tenemos el sabor de Iznájar. No todos los olivares quedaron inundados por el lago. Alrededor de Iznájar, son centenares los agricultores que recogen el preciado fruto, que luego se convierte en un maravilloso aceite cordobés de altísima calidad. Perfecto para seguir la alabada dieta mediterránea y para cuidar la salud de nuestro corazón. La gastronomía andaluza e internacional tiene un gran referente en Iznájar, donde se busca agradar al visitante con sabores de aquí, pero también de afuera.
A pesar de las experimentaciones y las innovaciones, la gastronomía mantiene una identidad, una personalidad única que conquista al paladar con un sólido argumento: la calidad del producto utilizado. Despertar rodeado de las aguas iznajeñas tiene un atractivo especial si además lo hacemos en alojamientos que buscan que el visitante tenga un lugar para el descanso y para la recreación en la belleza que le rodea, allá donde lleve su vista y sus pasos. En el lugar que elijamos para alojarnos, podremos disfrutar de unas vistas maravillosas. Lo bueno es que no es una ensoñación, es belleza real. La belleza del municipio enamora a primera vista. Una vez atravesado el acceso por puente al núcleo principal de población de Iznájar, podemos perdernos entre sus calles empinadas y pobladas de casas encaladas, balcones llenos de luz y color y rincones especiales que grandes escritores como Rafael Alberti fueron descubriendo a cada paso. En sus calles descubriremos las huellas que dejó el pasado, el carácter siempre abierto y luchador de sus habitantes, que les ha llevado a reclamar lo que consideraban justo para su población, sin olvidar la solidaridad con sus vecinos. En el ayuntamiento de la localidad nos recibe su alcaldesa, Isabel Lobato, que invita al visitante a disfrutar con intensidad de todo lo que va a poder percibir y sentir en Iznájar. Invitar a todos los vecinos y vecinas de toda la comarca de la Subbética, a los cordobeses y cordobesas y todos los andaluces y andaluzas, ¿no? Yo creo que merece la pena hacer un hueco en el tiempo libre del que dispongamos y acercarse hasta este pueblo, que es un pueblo pequeñito, está en el vértice de tres provincias, de Córdoba, Málaga y Granada, y que quizás la gente lo que más ha oído hablar o lo que más le pueda sonar de Iznájar es que es donde está ubicado el mayor embalse de nuestra comunidad autónoma, el Pantano de Iznájar, que es el mayor de Andalucía, y que este año pues afortunadamente está prácticamente al 100% de su capacidad. Está precioso y deja a la vista pues un paisaje y una vista maravillosa de este entorno en el que nos encontramos.